Buenos días. Let's DLC again. De nuevo. Hola, Juan, buen día. ¿Qué le pasa al mando, tío? Enir Elim, no sé por qué se llama así. Tendrá su sentido y tal. Claro, Ansbach ahora está aquí. Ok. ¿Qué se cuenta la anciana esta, por cierto? Belrat. Hey. Heavens, great and gallant sculptor keeper. I know it in my bones. Thy deed is done. A worthy deed, no doubt, to bring our foes. No sé cuál era mi cometido, supongo que matar a Mesmer. Un guiso por la cara. El guiso de la abuela. Potaje de escorpión gourmet. Espérate que se me buguea el OBS. ¿Cómo que potaje de escorpión gourmet, tío? Mesmer, entonces, por matar a Mesmer. No. Ah, te rayas. Bro, ¿cuánto diálogo tiene? Vale. Me ha dicho que nadie de la torre me va a molestar. En plan, puedo pasear por aquí libremente. Y no me pegan, ¿o qué? Ya no son hostiles. Buah, la verdad es que... Mega colegas. Ya está muerta. Ya está durmiendo. Sí, duerme. Ok, bueno, a ver. Vamos a hacer un try de Radahn. Aquí. Digo, ¿dónde está? Primera torre, torre espiral, escalera frente a la puerta divina, ¿no? Es esto. Creo que es esto. Yes. A morir como un cerdo unas cuantas veces.
Drake. Este es el que ayer estuve diciendo, el sexto, no sé qué. Delayed. Happens nothing. Vale. Excepto tonterías, la primera fase la tengo leída muy bien, la verdad. Bastante buena lectura por mi parte, la verdad. Bastante buena lectura. Pega esta mierda, tío. Ya que me da, ¿eh? No puedo esquivar esto. Bueno, sí. ¿No te parece bien? ¿Quieres cogerme de más lejos o algo? ¿No era suficiente? Sangra, perro. Get him off wagget. Claro, no puedo. Tenía que rodar hacia adelante. Hay que acordarse de eso. Y no cagarla aquí. Qué cagadas, tío. Me quedaba un golpe para transicionar. Un día se me coge. Let's go a los FPS. ¿Qué es esto? ¿Qué me ha hecho, tío? Me ha agarrado y no me ha hecho nada. Bueno, me ha puesto el bufo este raro en la cabeza. 1, 2, 3, 4, 5. No me ha pegado nada. No me ha hecho daño. Vale. Los combos tienen eso añadido. No sé si eso será esquivable a melee. Tiene pinta que sí. Vale, guau. Ha pegado atrás ahora el área esa. Me acaba. Corazón robado, tú. Corazón. Oh, tío, de verdad. Es que pedazo de DLC. Es que yo qué sé, tío. ¿Qué tal el DLC so far? Pues a ver.
¿Qué os parece a vosotros? Dios, es que, tío. Nah, tío, no tiene sentido, ¿eh? O sea, que pongan cosas como estas mierdas, tío. Vamos juntos, ¿eh? Literal, ¿eh? El man enamorando a cualquiera. O sea, si te agarra dos veces... Si te agarra dos veces... Bueno, si te vuelve a agarrar teniendo el símbolo una vez en la cara... Bueno, en la cabeza, supongo. Te enamora. Literal. Y te quedas... bueno, te quedas con el corazón robado, tú. Va, qué pasada, tío. Qué tontería, ¿eh? Es una tontería, pero son detalles de esta gente que siempre... Siempre marcan la diferencia, tío. Pues este ataque en segunda fase también hace rayos de luz detrás de él. Y es una putada, porque siempre estoy acostumbrado a esquivarlo así, tío, pero bueno. La música es la hostia. En este trozo en concreto, además, que es más... Lo hacen más épica. Justo en ese punto, tío. Transiciona pronto, ¿eh? Creo que un golpe o dos. Ahora con el salto R2 que le haga. A ver. Ahí está. Bueno, mira. Salto R2, R1 y arte de arma. Tiene cosas de 15 sobre 10. Sí, sí, sí. Es menos peligroso que el Grand Mesmer, cierto. Pero un poco decepcionado el diseño de las peleas. Ah, supongo en términos de dificultad, suponéis. Tío, no sé. Yo he visto bastantes personas ya que decían en plan, no, armas de agilidad complicado. Con armas de fuerza y tal, saltando y pegando hostias, el DLC se hace mucho más sencillo. No usa un arma de fuerza y... No sé. Quizás por el sangrado, es lo que dije ayer. Probablemente sea por el sangrado, que ese es espectacularmente roto. Bien esto, la verdad. Ah, vale, vale, vale. No es siempre igual, no es siempre igual. Me lo como. Me lo puto como. Bueno, estaba claro que todos los ataques tienen un extra ahora. No, eso es hacia adelante, pero... Buah, es que ese ataque como coño lo esquivo. Tengo que rodar dos veces, ya no puedo castigar en el salto, tú. En mi primer congelado se me hizo más fuerte que el sangrado. Bueno, no lo he probado, así que... Además, el primer boss da el pisotón ese de congelado. Por lo tanto, no puedo... Más que suponer que también está broken. No están dificultados en los frame traps y tener... Ya... El nivel de Ringed City. A ver, precisamente Ringed City tiene muy, o sea, es donde es lo más cerca del Elden Ring, obviamente porque es lo último que hicieron, ¿no? Pero en plan, los bosses de Ringed City tienen combos largos, ¿eh? Gael precisamente es el que introdujo esos temitas también de volar todo el rato y... Y que tengas que rodar 10 veces seguidas, creo recordar, vamos. Le he dado a curarme y me he curado, tío. Quizá esto rodando hacia adentro en la segunda fase. Midir también, ¿no? Es que es eso. Me queda poco para sangrar, ¿no? No le he dado a rodar, tío. No le he dado a rodar, ¿en serio? Yo creo que sí, pero bueno.
Ya he visto que he pasado unas cuantas con las duales en Renala. Ya, a ver, Renala sí que. Relana, perdón, sí que no la he tirado al suelo yo. O sea, a ver, pero es normal, ¿no? Me refiero. Es que el problema de Relana es que sí, que no la tiras al suelo, pero sus combos son demasiado largos. Eso es un fuck. De hecho, es el único problema de para mí de ese boss, ¿no? ¿Has llegado hoy a segunda fase? No, llegué ayer. Anoche. No puedo esquivar eso bien, tío. Cuando estoy a melee me cuesta pillarle el timing. Me parece que el DS3 ya estaba al límite de lo que permite el rodar. Más o menos sí, la verdad también. Aunque... es lo de siempre, o sea... como que todo cada vez se ha ido haciendo más tryhard y más, entre comillas, así, ¿sabes? De hecho, cuando salió el Elden Ring, yo recuerdo decir, tío, no sé cómo te haces no hit este boss con los combos que tiene. En plan, es imposible. Al final sí era posible. Pero... es eso, ¿no? Quizá cada vez ese tipo de cosas... ¡Ay! Es hacia adelante, fuck. El espadazo lo he esquivado, lo del suelo no lo he esquivado. Oh. Me refiero a gente usando las armas de... ah, vale, usar el arma de... Relana, sí, que... sí, Last of War, esa, sí. No puedes usar esa arma contra bosses, o sea, es imposible. Asumo que sí habrá gente, ¿no?, que se ha hecho estas peleas no hit. La cosa es encontrar una forma consistente de hacerlo y de esquivar todos y cada uno de los ataques. Ah. De momento, el Radahn es, bueno, la primera fase, todo lo que he visto, es mega, mega, mega no hiteable, la verdad. O sea, se puede hacer low-hit muy bien la primera fase. ¿Por qué ha parado el combo, tío? Como me gusta, tío, cuando me haces fuego y algo que no puedo ver después. Es lo único mal hecho de aquí, yo creo. Debe sangrar en uno o dos golpes. No sé por qué le he pegado igualmente, porque me la voy a comer. Ahí está. ¡Ja! Pringao. Lo voy a curar aquí. No arriesgo. ¡Buah, la hostia que me ha pegado! Ah. Pero van a comparar y dicen que sea más fácil. Supongo que sí, ¿eh? También está la opción de one hit y ya. Se confía. Ya, también es eso. No hemos probado... bueno, yo no he probado ni siquiera hacerle un parry a...
Joder, es que los nombres, eso sí que se han pasado. Eso sí que se han pasado. Relana. No pruebo a hacerle parry a Relana, pero vamos, tiene pinta que casi todo es parreable. Por lo que sea el ataque de Luna, no. La segunda fase es la de RNG de Radan, ¿no? Supongo. Ah, tío. No me lo hago, o sea, este lo hace muy poco, además. Este es el ataque más fácil de ver y de esquivar. ¿Me lo va a hacer otra vez? Uno, dos... Vale, es que el segundo castigo ahí ya es... avaricia mía. Es que es eso, tío. El meteorito este es súper chungo. Ahora esquivaba solo el primero e iba a rodar después, pero no. Tendría que haber rodado después de esquivar el segundo, si es que podía, pero claro, como tienes que dejar de sprintar y luego rodar, quizá en ese frame que dejas de sprintar te lo comes. El problema es que si solucionaría si la cámara estuviera un poco más arriba. Ya, también. Quizá deberían ponerlo como opción, ¿sabes? Rollo, altura de la cámara. Y que te la puedes subir un poco. Y dicen, mira, en este boss me la voy a poner más alta, no sé qué. No lo veo tan mal, la verdad. Lo más importante es este combate. ¿Dónde está su caballo? Ya, no apareció, la verdad. Un, dos, sprinto, pum, 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 pum. Y le pego esto porque soy un grid de mierda. Y como a veces sale bien, bueno, no ha salido bien, porque luego... Bueno, sí ha salido bien, porque he fallado el esquive de luego. Es culpa mía eso. ¿Eh? Chao, me muero. A ver. Intenta rodar hacia adelante. No se pudo. ¿Va a hacer sexto? Va a hacer sexto. ¿Qué hago, tío? ¿Qué hago, tío? Ay, de verdad, qué mal jugado, ¿eh? Qué mal jugado, tío. De verdad. Yo por eso no juego fijando. El tema de jugar sin fijar yo creo que está bien, pero el juego nunca... O sea, siempre cuando empiezas el juego te dicen, esto es para fijar y tal, pero creo que no te dicen explícitamente, hey, hay combates en los que es mejor no fijar. O cosas así, ¿sabes? O quizá una opción de la cámara que siempre siga a tu personaje. Porque yo hago así, la cámara, ¿sabes? Me sigue raro, rarete. Pero sí, desde luego que hay combates que es mejor sin fijar. Le di porque quiero rodar pronto para poder pegarle el golpe rápido ahí. Si ruedo pronto puedo hacer rodar y castigar. Ahí ves. Pum. Bueno, si salta una segunda vez, se le castiga gratis. Aquí me tengo que curar ahora. Muy cerca, quizás. Tengo que rodar como hacia adelante, creo. En diagonal hacia adelante.
No le voy a tirar al suelo nunca a este pavo, por cierto, ¿eh? No sé si acaso si se puede. Es Radahn. Aunque bueno, en el juego base puedes. El mob de FOB debería ser innato. La verdad es que no he tocado nunca un mob de FOB ni nada. Y no es que no me suele gustar porque luego quizá me acostumbro, ¿sabes? A jugar de esa manera o cosas así. Y prefiero... Tío, de verdad, ¿eh? Vale. ¿Llego? No, porque es que tengo que hacer esta mierda de la fijación, tío. Es que no sé. ¿Va a volver eso? Es que, bro, ¿qué es esto? Es muy rápido. Es joder. ¿Cómo esquivo? Es rodar hacia el lado, supongo, spamear. Pero hay que saberse el timing. Pero luego lo acaba con combo. En plan, ha bajado él y me ha hecho un combo. Uno de esos que tiene a medias, en plan, ha hecho como el tercer y el cuarto ataque o el combo de 5, que a veces es 6, que es uno de sus combos. Pues no sé por qué lo ha hecho. La verdad. Hola. Es una rara de luces, ¿eh? Es una variación esta que tiene, tú. Esta es una pequeña variación del combo ese que castigo siempre. Aquí castigo siempre porque si pega... Ahí está. ¡Fuck! Debería haberme curado ahí. Debería haberlo hecho. Nah, el puto delay, loco. ¿Cómo me lo como, eh? ¿Cómo me lo como siempre esa? Otra vez, tío. El combo este diferente. Transicionas. Yes. Pelo, tú. Los putos cascos todos los días. Muy, muy guay que tenga ataques de box. Sí, tío. Ayer cuando... Pausa publicitaria, puto Twitch, tío. Me voy a esperar por si acaso. No soy un Geten como tal, ¿te imaginas? Un diente en la cabeza, para los que no entiendan inglés. Lord Brother. Va, voy a verla otra vez. En razón sin fijarse hace mucho más asequible. Quizás, es que claro, en mando no puedes mover cámara y rodar a la vez. No puede, o sea, no puedes estar igual de rápido. Aunque tengas palanca... Bueno, con palanca sí, pero yo no estoy acostumbrado a rodar con la palanca. Por lo tanto, no... Pero sí, en ratones eso sí que es cierto. Pero recuerdo ayer cuando lo vi y tal, dije, es verdad, claro que es el cuerpo de Mock, porque tiene ataques de Mock. Tiene literalmente un ataque de fuego por Mock, básicamente. Está súper bien. Radahn. Tengo que rodar hacia adentro este, ¿ves? Ahí está. En segunda fase es hacia adentro. ¿What? 2, 3, 4, 5. Y sigue con el combo, tío. Es hacia adentro. Uf, casi muero por rodar hacia afuera, ¿eh? Pero vale, he entendido un poco el combo.
Este es la variante esa que antes me ha matado también, tío. Oh, fuck. Oh. Tiene mucho HP, o sea, necesito bendiciones, es lo que dije ayer. Tengo que ir a explorar y tal. Pero un try más, tío. Es que la putada es eso, tío. Es que la segunda fase me duro tan poco. Duro tan poco, tío. ¿What? Más rango del hemofuego si quieres, ¿no? No, no era suficiente. No, no. Un poquito más, ¿no? ¡Hombre! Me cago en la puta de oros, tío. 40 metros a la redonda tiene. ¿De qué van, tío? ¿A qué nivel se recomienda este boss ya? Es que no sé. O sea, yo estoy a 12 de bendición, tío. Es una locura. Pero sí que es verdad que no dispongo yo de mucho daño plano como tal. Yo soy más de sangrado. Y claro, el tío tarda en sangrar. Bastante más. O sea, a Relana le metía sangrado en 4 ataques, ¿eh? Y a Mesmeren en 5. Y 4 y medio. Qué guapo está Mesmer, tío. Quiero volver a pelear contra él. Ahí siempre hay que pegar en el quinto. Tío, ¿qué le he dado a curarme? ¿Por qué no me cura? ¿Es por un lagazo del juego o algo, tío? De frames, un mini... Es que no lo entiendo. Es que no sé si se registra en el mando el golpe. O el golpe, el presionar el botón. Se han quedado los meteoritos en la puerta. Me han venido solo dos. Han chocado contra el muro. No, lo sabía. Ya al ver el patadón y al no estar preparado para saltarlo, sabía que iba a morir. Yo tuve que subir a más 19. Es que más o menos sí, ¿no? Ey, otro en 17, ¿no? Si es que... No es ver un vídeo en fase 2 que se queda del escenario, en serio. Qué putada. Para ir a 12 no vas mal realmente, no sé, a ver. La cosa es que tengo que estar mucho... Es que en segunda fase me one-shot, te hago en lo que sea. Porque son combos muy largos. No aguanto simplemente. Muy raro, tío. Es que he caminado hacia adelante un poco, pero es que aún no pillo el resto de los meteoros, tío. Venga, ya, me ha dado eso. Es mucho, en este juego, tío, es mucho perderle el miedo. Es increíble, tío.
Me pega 5 espadazos laterales seguidos y estoy a melee de él, caminando tranquilo y rodando cuando tengo. Es que es exagerado. Es el que más hace esto en todos los putos Souls, ¿eh? Para mí la pelea que más me gusta es Romina. A mí lo que me gusta mucho de Romina es lo que dije, que es una pelea de aire fresco. Es una brisa de... ¿Cómo se llama? Una racha de aire fresco. No sé cómo se dice la expresión ahora. En plan, pero... Se siente súper fresca y súper nueva y súper diferente, tío, porque lo es. Y entra muy bien en el momento en el que está, tío. Es justo después de Mesmer, antes de esto, ¿sabes? Está muy bien puesta ahí, tío. Me gusta mucho Romina. Y es espectacular además también, es que no sé, tío. Es que mira este planazo y el plano del final también de la cinemática, cuando están los dos agarrados y con el trono detrás, tío. Meteoros, tío, vete a la mierda. ¿Qué cambia en segunda fase con esto ahora? Meteoros acaba en eso, tío. El problema de ese ataque es que no sé cuándo va a venir, tío. Lo que he dicho es que no duró nada en segunda fase. ¡Qué putada! Voy a hacer una segunda fase más, tío, y voy a explorar, va. Que me queda mucho por hacer, me quedan un montón de bosses secundarios, eh. Que no sé ni cómo son de guapos, ni tengo ni idea. Ese ataque se va hacia la derecha, es que es eso, no, es que aún no... Como no soy incapaz de reconocerlo de primeras, mi cerebro no es capaz de decir, hey, ven ese ataque, vamos a probar algo diferente. Aún no estoy en ese momento, ¿sabes? No estoy en ese punto. Como lo estuve ya en la primera fase hace tiempo ya. Que tardé poco en llegar ahí. A ver, si lo esquivo bien, tío. Es que tengo que estar como perpendicular hacia él, pero por la naturaleza del escenario y de cómo funciona la cámara, si yo rodo, ¿ves? No voy perpendicular hacia él, ¿sabes? Le acabo de romper rocas por la cara. ¿Saltas y me regalas un par de golpes? ¿O cómo quieres hacerlo? Vale. Me sirve. Aquí siempre hay que pegar, ¿veis? ¡Pum! Dios, cómo me gusta encontrar estas ventanas, ¿eh? Es purísimo sexo, te lo digo. Qué cachondo me pone. Bueno, y fallarla también. Me he olvidado, ¿eh? De hablar me he olvidado de que esa era la ventana incorrecta. Mira, tío, mira cuánto me dura en primera fase ya. 30 segundos, ¿no? También esta fase fijo que puedes estrafearle. Sí, sí, sí. Ya me imagino yo que la gente le va a estrafear muchísimo, precisamente. Estrafear, para que no sepa, simplemente es correr. En vez de rodar y tal, le corres los ataques y ya está. Lo ganas, los esquivas a puro espaciado. Vale, no lo he reconocido. Es que si me como uno, me como el segundo de ese combo. Tengo que reconocerlo, es un combo rápido. Ah, qué putada. Bueno, let's go a explorar, va. Que si no pierdo el tiempo. Me queda mucho, además, por explorar. Ah. Fuck, vale. Aquí hay dragón. Aquí hay algo que pensé que sería una cueva o algo. Tengo este lago por mirar, este campamento por revisar así rapidito, porque tampoco me voy a tirar mucho rato. Tengo que ir aquí aún. No sé si va a haber un boss, no creo. Tengo que hacer todo esto, que aún no sé qué cojones es. Y más lo de arriba. Y la fortaleza, es que no sé qué hacer. Y obviamente todo lo de abajo. Vamos a ir aquí de primeras, va. Vamos a quitarnos lo más collazo de primera. Pero sí, la segunda fase es un canteo total, ¿eh? Yo creo que es de lo más tocho que ha hecho esta gente, ¿eh? Está Leda aquí ya, ¿no? No, claro, se la ha matado. Ya no hay nadie. Ya no quedan NPCs. Están todos muertos.
Lo de los NPCs también me gustó mucho, por cierto. Me gustó mucho. Tengo que cargarme otra vez a un gigante de estos. Esos son los recuerdos para duplicar. O sea, los sitios para duplicar recuerdos. Porque son los que se parecen un poco a los del juego original. Bueno, a ver, con calma. ¿Sabéis que me podría poner aquí en médica de parry? Porque contra enemigos más normalitos creo que es muy viable. Contra Radahn, sinceramente, no sé cómo va a ser. No creo que sea viable. Bueno, a ver, si te sabes el timing, quizás sí, tío. Tío, tengo como 8 hachas de soldado de Mesmer. ¿Veis? No sé, es que es como raro, tío. Es esto lo que pensaba que me decíais ayer, que era lo de duplicar recuerdos. Me he cagado porque he visto el prompt y digo, no me jodas que sí. Pero no, no lo es, no sé. Pero sí, lo que decía en Pelea de Radahn, que también lo decíais ahora, es que hay que estar muy, muy pegado a él. Tienes que estar a melee constantemente. Voy a intentar darle en la misma pierna todo el rato. Le he dado 3, 4, 5, 6, 7. Será eso, ¿eh? Lo que pasa es que aquí se va a caer al suelo. Me muero. Se va a caer al suelo y no voy a poder castigarle con... Venga, vete a la mierda, tío. No voy a poder castigarle con el de esto, ¿no? Porque se va a caer a saber dónde, tío. ¿Qué es esto? ¿Qué? Ok, tío. Las espadas es donde las has pillado. Al principio... Las pillé en el primer día, ¿eh? Así que... Me suena que las pillé en Belurat. Antes del primer boss. Aquí. O sea, antes del primer... O sea, sé que las pillé por algún lado de esto. En plan, en algún lado de esta zona. Porque las pillé el primer día. ¿Esto será un altar de esos que decíais entonces? Es que no sé, tío. Sí, ¿no? Está abajo para hacerlo. No, tío. No sé, muy raro, tío. Pero qué putada, tendré que... O sea... Tendré que hacerlo en New Game Plus, que igualmente me apetece. Pero... un poco putada. Porque si podía haberlos duplicado todos ya, tío. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Vale, ocho es muy asequible, tío. Uno. Dos. 6, 7 y 8. Nice. Vamos a hacer así, que le rompo la postura más rápido ahora y me aseguro de no morirme. 2 3 4 5 6 7 8. ¿Qué? ¿No han contado los primeros o qué? Bro. ¿Cáete? Gracias, no sé.
Venga ya, y se cae para el otro lado, tío. Ya estamos, tío, por altura, ¿no? A iros a la mierda, tío. Es que no sé. Me da rabia que cosas como esta, tío, tonterías así, puedan joder la experiencia tanto. Y son cosas que podrían mirar y hacer, pero no lo han hecho, pues porque han preferido, yo qué sé, ponerle un ataque más al combo de Radahn, ¿sabes? Ahí encima no saco. Encima por algún motivo no he sacado la torre entera ahí, tío. Lo que tú quieras. Es que, ¿para qué me pones un gigante en una zona de terreno desnivelada, tío? Si sabes que lo que va a pasar. No me creo que esto lo hayan testeado, fuera coñas. No puede ser. Vale, esto creo que simplemente hay que esperar un poco, ¿no? A que como se recupere. Porque si no, como que no cuenta para el stagger o algo. Vamos a poner la torre entera por si acaso. Vale. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Quiero que caiga mirando hacia arriba. Ocho. No entiendo, tío. Ok. No sé. Gracias, tío. No era tan difícil, ¿eh? De verdad. Las del juego base te las dejan duplicar en las del juego base te dejan duplicar las del DC. Ah, bueno, sí, los de esto de... Ya, pero creo que no me queda ninguna del juego base. Yo estaba pesado y iba a acercarnos durante un tiempo. Ok, no, no... Ok, me la pela. Ha destrozado un poco el campamento, ¿no? Esto me ha gustado, pero... Literal, ¿eh? Estaba todo esto lleno de casas, bueno, de cabañitas. Las ha destrozado todas. Objeto, que no va a ser nada. Objeto. Manual de sacerdote, ¿verdad? Chao. Objeto. Tira, tira, tira. Objeto. Seis ascuas de Mesmer. Vale. Campamento limpio. Vamos para allá. Objeto. Esto es un bicho que se ha muerto, tú. Ah, son osos. Pensaba que eran ratas y luego he dicho, no, son jabalíes. No, son osos. Osito grande, ¿eh? Cuidado. Foreshadowing, tú. Obviamente tenía que haber algo en este lago aleatorio número 32. Ah, es boss como tal.
Ups. Ups. Tengo marica, ¿no? Sí, tengo una ficha de marica al lado. ¡Qué susto! Tú pensaba que había sumoneado algo a mi lado. ¡Hostias! Cabrón, pero que me estás quitando... Joder. O sea, me está quitando más o menos algo normal, aceptable con los ataques, porque estoy con buena... Tengo mucha bendición y tal. Y de repente se me ha quitado un 80% de la vida. No sé, relájate un poco, ¿no? La madre que me parió. ¿Dónde está ahora el bicho? Agradecido. Vale, está ahí. ¿Te has ido a explorar? Sí. No, espera, ¿dónde? Estoy aquí. Estoy haciendo lo que me queda del mapa y quiero volver a... Bueno, yo creo que haré ahora... ¿Puedo ir a los dragones, tú? Espérate, me he subido mucha bendición, ¿eh? El dragón quizás me lo puedo hacer ahora, ¿eh? Después de este oso vamos al dragón, tú. Tiene que sangrar pronto, no jodas. Tío, que le dé a curarse. Me está tocando mucho la polla, eh. Os juro que creo que son los frames, eh. Creo que son los putos frames. Que da un lagazo o algo así de, yo qué sé, 3 fotogramas. Y cuando, que es justo cuando le doy yo al botón o algo. O eso o el mando se me está empezando a joder. Porque real que yo le doy. Es un oso grande. No sé, buen boss, yo qué sé. 180k por la cara, tú. Piel de ralba, oh. ¿Dónde está? Aquí. Mejora los encantamientos que no se conoce. Mejora los encantamientos de los encantamientos de lo que se conoce jocosamente como la comunión de Usia. Esta piel tal ganada al final de un sangriento combate es justo lo que hace de un guerrero un oso salvaje. Bueno, vamos a volver a ir sin casco. Ah, no, que pierda plomo. Por la cara. ¿Por qué? Por los guantes. Bueno, tío, pues me pongo el casco. Este qué guapo. ¿Qué casco me pongo, tío? Es que no quiero que me cambien el pelo, tío. Me dejo este. ¿Cuánto plomo tengo con esto? 50. Tengo que estar en 51. ¿Por qué 51? Porque 51 es lo mínimo que necesitas para que no te tiren al suelo cada 2x3. Ellos a ti. Según Bati, al menos es eso. Todos los putosos tienen el grito de wow, ya. A ver, esperad porque me tendré que ir hoy y tengo que ver. Vale. Vale, pues esto done. Aquí hay un puto dragón. Voy a por este porque creo que lo voy a one-shotear rápido. Famous last words, cuidado. Pero ahí hay un dragón normalito, creo. No, no sé cómo es, pero probablemente sea el 15º dragón, que tiene los mismos 5 ataques. Pero hay que ir para el camino de aquí. Y a ver dónde está. Ahora, en serio, entonces, lo de duplicar recuerdos del DLC no son estas cosas. A ver, he encontrado ya 2. Esta es la tercera. Bueno, encontré antes también, el otro día, pero... Como que, ¿qué pasa? ¿Tienes que ir de random encontrando alguna de estas que sí lo sea? Plan, qué raro, tío. No he encontrado ninguna. Un lagarto, por cierto, escucho.
Está en un sitio específico. Pues no sé, tío. Me es muy raro porque me flipa que con lo que explore yo no las haya visto. ¿Y estos qué están haciendo? El lagarto, bueno, el lagarto, el de eso está ahí. ¿Qué están haciendo estos, tú? Otro escarabajo allí. El dragón se está peleando con algo. Me acabo de ver el combo desde aquí, que es el que he dicho que iba a ser. Está en un sitio específico. A ver, si realmente es una cosa aleatoria que te encuentras por el mundo y ya está, sí. Pero si va a ser en plan rollo... No, están después de matar a tal boss en no sé qué zona de... No, eso sí que no. Pero en plan rollo, si es literalmente una construcción que me encuentro por aquí aleatoria y no la estoy viendo, me da igual que me lo digáis. ¡Tiene barra de boss! Dragón de la llama espectral. ¿Contra qué se está peleando? Ah, vale, claro. Sí. Claro. Ok. Lo que tú digas. 30 FPS. ¿No habéis pensado en esto, en serio? ¿No habéis pensado en esto, tío? A ver, está bien que haya de esto que se peleen con dragón y tal. Eso me gusta, pero... Es un ataúd tal cual. La cosa es la zona. Vale, vale. Pues entonces ya buscaré más en los ataúdes. Pero me es raro porque he visto un montón y como decidí ignorarlos. Y claro, si ahora por decidir ignorarlos pues los voy a perder todos porque los confundí, pues mal vamos. Esperaos, que hay que hacer cosplay. Nada, tío. ¿Ves a pegarle a los demás, tío? Me tengo que cambiar de arma. Soy un cazadragones. Ven aquí. ¿Me puedo echar esto? Y me la pela, tú. Está guapo. ¿Te caes y te haces daño? No. No me pasó a mí en el juego base. Me suena que me pasó a mí con un dragón que cayó de algo así y se mató solo. No lo tiro al suelo, no vamos, ni loco tú. No tengo mana. Claro, es que me tengo que poner mana para poder pegar con este arma. Vale, tiene la misma vida, gracias. Me iba a cabrear, ¿eh? Me iba a cabrear, tú. Espérate, ya que está distraído, vamos a aprovechar. Tengo que ir a buscar más esquilas de luz estelar, ¿eh? Tengo un soldado detrás, por cierto, que antes me ha visto viniendo para acá. No sé si querrá venir a matarme. Cabrón, ves a por el dragón, tío. No lo ves, que es el problema.
Ni una vez, lo tiro. Vale. Hablo y lo tiro todo. Vamos a acabar bien. Ya, tenéis más HP de lo que me apetece. Bueno, al menos te dan Umbra Piedras todos, tío, y estas cosas, ¿sabes? Yo qué sé. Los puedes pelear, pero mira, si los quieres pelear ya es más un... Quiero tu reward y es un poco como farmear, tío, y ya está. Una Umbra Piedra de Forja de Dragón Antiguo me la meto por el culo. Ok, fuera de aquí. ¿Dónde está...? Que no se ha hecho correcto, sí. Modo ahora. O sea, llego a segunda fase de forma consistente, pero no. No aguanto. No respetan nada, tío. No respetan nada ya. Pues quizá me arrepiento de esto, ¿eh? Pero aquí. Había algo. Había un bicho asqueroso. ¿Puedo subir de nivel? Sí. No voy a subir más fe, tío. Vamos a llegar a 30 de fe. Y ya está. La segunda fase me agarra gentilmente. happens, ¿eh? Vale, aquí viene con arma sagrada y me dice esto súper fácil, pero quiero ver si puedo llegar a la zona del... Porque, bueno, los que os acordéis que estabais aquí. Hay un dragón de magma aquí, que es la decimoquinta vez que te encuentras con un dragón de magma en este juego. Pero quiero matarlo, tío. Quiero ver qué da, más que nada. Y creo que estos no te siguen. Hasta arriba del todo. Así que simplemente voy a seguir. Y ya está. Pero vamos, la prioridad del mundo, poner este bicho, te lo digo. Al menos le pego bien con esto matar dragones. Y también tengo suerte de que yo a este pavo... Tío, ¿qué? O sea, ¿estaba spameando el arte de arma? Desde que le ha dado al bicho este dragón de mierda atrás. Está spameando la puta L2, tío, desde entonces. Y no lo he hecho en ningún momento porque yo qué sé qué. Y luego, pues mira, no sé. Pero decía que este dragón también tuve suerte porque cuando empecé a hacer la no-hit y tal... Que la hacía híbrida a magias. Una de las magias que venía a buscar estaba ahí. No, o te daba la Moonbeam. La Moonbeam, espera, la Moonbeam te daba el dragón, ¿verdad? No lo sé ahora, sí, creo que te daba directamente la... Bueno, el arma que quería para hacerme la no-hit estaba ahí. Por lo tanto, venía directamente a por ella. Y claro, pelear a ese dragón en una cueva pequeña, además que era una puta cueva enana. Era un insulto a los jugadores que te habían puesto ahí. Pero bueno, ahí estaba. En Kaelid. Y eso. Y ya aprendí a pelearlo en cueva pequeña. No sabía, vale, no sabía que eso pegaba de vuelta. Me siguen, tío, fuck. Me siguen, tío. Gracias. En el juego base, bueno, al menos el primero no tenía mucho equilibrio. Es que si se pone a correr todo el rato es una mierda de pelea, tío. Esto lo tira atrás, ¿verdad? Sí, es que no sé qué hace ese ataque. No sé por qué hace ese ataque. Pero bueno, tengo una gran katana matadragones, tío. Venga, va. Miras a la mierda.
Era más delayed aún. ¿Este es un salto? No, este es el... Tiene como un salto, creo recordar. Se muere aquí ya. Vale, veis una piedra de forja. Me merece la pena porque, mira, es una forma de farmear que yo que sé. Que es mejor que coger almas y comprar cosas. Bueno, aunque esta no se puede comprar además, pero bueno. Yo recuerdo... Sí, sí que salta, ¿eh? Este salta, coge la espada de forma lateral. En plan, la coge así con las dos, con los dos patitas. Salta y cae. Sí, sí. Es un salto... Es muy pequeño el salto, pero es un salto. Es que me acuerdo de la no-hit, básicamente. Vale, hablando de dragones, entonces... Voy a probar este, tío. Lo hice a más 4, era imposible. Por eso me rayé, porque a más 4 este dragón no podía. Y Mesmer... Hay una cosa extra en esa dungeon. ¿En serio? Joder. Me acabo de ir. Dime lo que era, me da igual. ¿Qué coño hay en esa dungeon, tío? Si ya, o sea, ya he cogido las cosas normales que había y el dragón este. No sé. Tirarte al vacío. Ah, sí, sí, pero eso es el boss, claro. El boss de la dungeon. Sí, sí. Ese es precisamente ese boss, ¿no es el que te da este arma? No lo sé ahora. Pero sí, sí, delante del caldero gigante ese, ahí te tiras. Sí, lo sé, soy consciente. ¿Este tío está durmiendo o está muerto? Si me sale aquí es que está vivo. Es como te faltaba el de magma. Sí, es que lo hice y dije, bueno, ya volveré a por el de magma cuando me apetezca. Y ya está, tal cual. Normalmente cuando me meto en una cueva la suelo terminar. Al menos lo que es el camino principal, que es lo que hice. Nos volvemos a encontrar. Me tengo que cambiar de amuletos. Vale, este ya. Este no. Aquí es imposible pegarle ataques sucesivos. Aquí vamos a hacer primero el de hemorragia. Le voy a poner el de la marca del icono de Godfrey. No mejora las habilidades, los hechizos, los encantamientos. O sea, las habilidades tienen que ser las habilidades de arma. Por lo tanto, tiene que ser este. Porque es que no tengo el de puto Alexander, tío. Qué rabia que no tenga el de Alexander, te lo digo muy en serio. Y aquí el PC que consume las habilidades, así puedo tirarle más. Ay, ah, lo que pasa es que he venido solo con dos estos de mana. Voy a pegarle un try a ver qué tal los daños. Porque si me quita lo mismo que antes, no lo voy a matar. Os lo digo ya. O sea, si me pega lo mismo que el último día, no lo mato. Creo que me quita un poco menos. Es que no puedo fijarlo. Es infijable este boss. XD, tío. Pues no parece... muy diferente, ¿eh? O sea, me sigue quitando bastante. Que tengo, es que voy 6 bendiciones por encima de lo que viene la última vez. No te ves, te dicen ese ataque maestro, gracias, tío. He practicado mucho, la verdad. Pero lo dicho, tío. Estoy 6 bendiciones por encima. Y en vez de quedarme un 80% de la vida, me quita un 75%, tío. No sé, un poco mierder, ¿no? Tampoco es que le pegue yo mucho más. No tengo que fijarle, tío. No se hace sin fijar. Fíjale a la cabeza, cabrón.
adelante y para atrás ruedo este. Y a veces hace un tercero y lo acaba de hacer. Y me lo he comido aún estando en el aire porque así funciona este boss. Esto ha sido de greedy que lo flipas. Me salió bien, por suerte, ¿eh? Fíjalo, ¿qué es esto, tío? ¡Ah! ¡Oh! Me pregunto si como desarrolladores serán capaces de saber a qué enemigo quiero fijar cuando le doy a fijar y no tengo nada delante. Pero tengo un dragón gigante detrás. Es en plan... No te voy a fijar el dragón porque quizás no es lo que quieres hacer. Me la pela. No me la debería haber pelado tanto. No me arriesgo, va. A jugarlo bien, que lo está jugando bien, la verdad. He rodado mal. Uf. Vale, pues las bendiciones marcaron la diferencia. Me da dos, gracias, tío. Esto me viene como un pollo al culo, ¿eh? Bueno, la verdad es que sí que marcaron la diferencia las bendiciones. Le he pegado bastante más que... O sea, todo sumado, yo creo que he notado la diferencia, tú. También es que lo he pelado bastante bien, ¿no? En general, o sea, me ha pegado. Mejor, o sea... No sé, bien, vale. Como decía, será por eso, yo creo, ¿no? En plan... Es que lo he jugado muy bien. Mejor que otras veces, pero... Me pega mucho menos, ¿eh? Y eso también yo creo que ha ayudado. ¿Tú y ahora qué? ¿Te imaginas que no es por aquí? Ah, es subiendo. ¿Esto es abierto? ¿Esto estaba abierto antes? ¿Esto estaba así? ¿Desde que he llegado? Sí. Ah, vale. Al final te pasaste... No, no, no. Lo he dejado porque me pega mucho. No, le podía pegar yo más también. La verdad, este dragón es opcional. Ya, pero es que está en medio del camino. ¿Cómo no voy a pegarle? Espérate, ahora que lo pienso, antes tengo que hacer también esta parte del pico, que no la he hecho. Más cosas. Añadiendo la checklist, tú. Soy un project manager diciendo, no, gente, tenéis que hacer esto. Yo que no da tiempo, yo que sí. Así funciona, ¿ves? Una gracia antes del dragón. Gracias. Un poco de fe. Que creo que a 30 tengo el hechizo este chulo. Memorización mágica. Ahora tengo una duda yo, claro, pero esto no lo sé si lo sabéis tampoco. Aquí hay un hechizo. Este, que aumenta la negación de daños físicos. Pero claro, esto es lo mismo que el juramento dorado, ¿no? El ataque y la defensa.
¿La defensa y la negación de daños físicos no son lo mismo? A ver, si yo me echo este y ahora me echo esto, se me quita uno. O el otro. Se me quita. Vale, pero me quedo con el ataque del juramento dorado. Ahora tendría que usar el otro de fuego para tal. O sea, bueno, podría mantener el ataque del juramento dorado. Lo que faltaba, tú. Quita. Ah, que no es por aquí. Manual de Egon. Es un objeto clave. Ah, Egon es el man este, tú. Espérate. Ah, no. Carne de la comunión dragontina. Y antes también pillé un manual en el sitio de antes, que es este, que permite juramento dorado. Ah, vale, es el objeto, el juramento dorado como objeto. Pero aquí es donde he venido. Ah, pues hay que seguir subiendo. Quiero ver si hay algo más. Esta subidita está ahí por algún motivo, ¿eh? Para leer este mensaje. Ve aquí mapa, ¿qué dices? Payaso. ¿No? Salta, no. Quizá había algo ahí a la derecha. No, pero ahora en ese barranco había algo. Es que ahora, como lo habéis dicho varios, en ese barranco no había una puta mierda. Pero que voy a saltar ahí. No había una mierda, vamos. Que no, que no. No me engañáis. Yo puedo crear discordia. No, sí, por eso. Ya sabía que era ese rollo. Y digo, no, no, sí, no va a haber nada. ¿Y aquí qué? Ah, oh, vale, es lo mismo que antes. Estaba Artorias. Eso era, eh. Venga, otro dragón. ¿Va a ser el boss boss o...? Porque ¿dónde estoy? A ver. ¿Sí, no? ¿Cómo se llama la gracia? Cima del pico. ¡Estoy en la cima! Es el... Vale, me voy a poner esto. Del man que tengo que invocar. Porque quiero hacer su quest, me apetece. ¿Dónde está? ¿Objetos clave? No, no, porque tiene que ser un usable. Sí, sí, le invocaré dentro. Ya sé que tengo que invocarle al empezar la pelea, pero tengo un objeto. O me sale algo... O lo invoco solo. A ver. ¿Cuándo es a la izquierda? Ah. Ya, es que no se puede usar porque está en clave, ¿no? Vale. Nice. No voy a usar hechizos que necesito maná. Bale el temible. Ah, le pego bastante bien. No tiene patas.
Tiene una pata, no tiene ni bracitos. Obviamente obviamente no era un combo que iba a terminar ahí. Que estoy aquí, tú. ¿Dónde vas? Literal, ¿qué hace el man? Me gusta mucho, tío, lo de ir con este arma para matar a dragones, va en serio. Voy a intentar solo llevarlo a segunda fase, si es que la tiene. Cuenta como gran katana. Sí, es una gran katana. No sé si mete sangrado esta en concreto, Eso ya no lo sé. Sí, sí mete sangrado. Voy a intentar transicionar la segunda fase y tal, a ver cómo es la pelea, y luego invoco al man. Ah, ya está aquí. No va, pensaba que cada tipo iba a caer en plan guapo. El fuego este es muy rápido, Dos, tres, cuatro, y no acaba porque luego pega más. O si estoy a melee sí que acaba. Quizá no ha acabado porque estaba lejos. Entre algo así. Bueno, hay que testear límites. Ah, vale, es el agarre, no es el fuego. Debería haberme curado aquí. Las hitboxes de los dragones XP, ¡Ay, tío! El problema de la cámara, ¿no? Ya, como siempre. Como siempre tienen estos bichos. Es lo que os digo, quizá en momentos así, tío, quizá deberían poner una opción de... ¿Cómo quieres que se maneje la cámara según el distinto tipo de pelea? ¿Sabes? En plan, mira, en este boss la quiero un poco más arriba. En este otro... O sea, pero que lo pongan ellos. Rollo, no, mira, para dragones te lo subimos no sé cuánto tal y te lo tiramos para atrás para que veas mejor sus ataques. En el boss final, por ejemplo, como tiene un par de ataques que son una mierda, te lo ponemos de esta manera, ¿sabes? Ya ese juego si no lo ha metido. No, sí, está claro. Pero consciente soy de que no lo va a hacer. Pero no estaría nada mal, tío. ¿Llego de aquí a allí? No, ¿verdad? Nada, es muy cercano. Tío, que me dé eso, tío. Es un chiste, ¿eh? Que me dé el segundo ahí. Nada, tío, otro boss sin fijar. Es esto lo que quieren. Y ahora vendrá otra vez, ¿no? Qué guapo ese dash. Y ahora, ese tercero, es lo que antes me ha matado, pero no sé si lo hará siempre así o... Nada, después de la cola no viene siempre el dash, vale. Quedé sin mana. Muy bien, gracias. Gracias. Me gusta mucho el diseño, tío, que no sea un dragón normal y corriente. Lo agradezco mil, vamos. El segundo ataque es un robo, así que hay que tener cuidado. Y el tercero es el de esto y luego cae y yo qué sé qué hace porque no lo conozco. ¿Transición? Sí, 100%. ¡Wow! Hay que rodar más tarde.
¡Hostias! ¡Oh, venga ya, tú! ¡Venga ya! No, voy a dedicarme a esquivar y no pegar. Bueno. ¡Qué pasada, tú! Tiene pinta de ser de los mejores dragones, que ha hecho esta peña. Buena raid, por cierto. Bien, no la he visto. Ahí, titas. Agradecido. ¡Hostias, tú! Buah, qué pasada de dragón, Es que no me gusta hablar porque quizá me gusta más esperar y que no sea tan novedad. No dejarme llevar, pero creo que me gusta bastante más que Placidusax, Hombre, más que Midir, sí. Es que el problema de Midir... Bueno, el problema de Midir. Es que es de Asus 3 y no tiene tantas, no tienes tantas herramientas como en estos juegos. Qué chula, Pero bueno, Midir cuando salió era el mejor dragón. No, o sea, me refiero, no había otro. Venga, Mizu, que vaya bien. No le pego nada mal, tío. ¿Me tengo que alejar? Es que ¿cómo me alejo si tuve dos ojos hacia adelante? No, eso lo tengo grabado hacia atrás. No puedo jugarlo debajo de él, ese ataque concreto. Este ataque no me lo ha hecho ni mucho, la verdad, en primera fase. Y ahora hace el fuego, ahí está, tengo que alejarme. Bueno, me ha alejado bastante, la verdad. Vale, no me deja hacerlo un segundo ahí. Me muero quizás porque me faltará esta mina para esquivar el último golpe. A ver, ¿para qué me curo? Si estoy full vida. Vale, no reconozco aún el agarre, tío. Qué guapo, tú. Qué pasada de boss. Es que no se ve nada. Bueno, no sé si será por... Yo lo estoy viendo más o menos bien. Pero... Más o menos... Es que es la clásica. Tienes que aprenderte ya sus combos a base de acordarte, pistas de sonido y tal, ¿sabes? Rollo en plan... Estoy debajo de él, no veo una mierda, pero el primer ataque que ha hecho es este. Por lo tanto, está haciendo este combo. Tengo que esquivarlo... Es que, ¿sabes? Ese es el problema que tienen los Drakes. ¿Dónde está el de esto va a invocar al man? Ah, vale, está aquí. Perfecto. Ya me lo sepa. Sí, hombre, tú. ¿Me olvido de jugar o cómo va el tema ahora, tío? 1, 2, 3, 4. Le quito 1, 2, 3, 4. Exactamente. Ni más ni menos. Con un R1 normal, tío.
¿Va a hacer el dash ahora? Sí. Vale, hay veces que hace el dash este. Y ahora acaba con cola otra vez. ¿Va a hacer otro dash? No, ya no, ¿eh? Agarre. ¿Y esto es transición? Esto debería ser transición, ahora sí. Pero creo que me da tiempo a darle a esto. ¿Qué puta avaricioso de mierda que estoy de eso, tío? Vale, cuando acabe, tengo que curarme maná, no vida. Muy pronto. Bueno, ahora tengo que curarme vida. Cagué. ¿O no? Me lo como porque el tercero va a ser gigante. Y tiene cuarto. ¿En qué momento quieren que me cure, tío? Buah, tiene doble sweep. Es que no quieren ya, ¿eh? Me gusta, ¿eh? Le pego bastante, tío. Se puede, ¿eh? Es muy viable. Es que claro, estás peleando contra un dragón. No va a decir, bueno, voy a dejar que el man este me pegue. Pues no, es un dragón. Tío, que estoy sprintando. O sea, no me toques la polla. Creo que hacia la izquierda se esquiva bien, ¿eh? Fuera coñas. Buah, qué guapo, tú. Buen tradeo ese, ¿eh? Nada, es que si no doy en la cabeza no merece la pena hacer esto. Porque me quito lo mismo dándole dos golpes normales. Y no gasto maná y no me quedo tan vendido. Si le doy un golpe normal, estaría bien. Me hace esto, claro, me estoy en la mierda, ¿verdad? Mi posicionamiento es el que es y estoy bastante limitado. ¿Sprintas? No, pero hace esto. Aquí puedo rodar hacia atrás y meterle esto. Agarre. Y de gratis. Bueno, no de gratis. Pero ahora sí, me vas a transicionar. Here we are. ¡No me lo desfijes! ¡Cabrón! ¡No! ¡No me hagas esto! ¡From! Puta gilipollez, hermano. Agarre. No llegas, ¿verdad? No llegas, que lo sabía. Es que no puedo hacerle ni ese ahí. Hacia el lateral, porque esto va a explotar luego. Fuck. Bueno, era hacia el otro lateral. Tengo que castigar así, no puedo castigar más. Es que no puedo castigar, de hecho, ni con eso. Tengo que hacer un R1 normal y quedarme a gusto. Venga, va, eso sí que es bullshit.
A ver si vas a mejor ataque rápido para meter hemorragia. No sé, de momento con los dragones estoy contento así. Puede ser que este tenga que ser diferente. Pero este también hace hemorragia y de momento no sangra. Pero bueno, me pasa como con Placidusax. Si tengo que hacer tries para ver cómo pongo la cámara, me da pereza. Ves, a mí no, yo para mí es como quizás eso. Vengo como vengo de haber jugado y haber practicado todas las no-hit y tal. Y quizás es ya para mí parte de... de lo bonito, ¿sabes? Es que ya está. Si tú quieres curarte, ves, en plan como ahora. Me podría haber dado. Que he rodado, esta la mierda. Me podría haber dado si elige hacer otro ataque, tío. Ya está, otra vez, es lo mismo, es que. Bueno, a ver, eso es el no normal, Al fin y al cabo, curarte tienes que ser en un hueco en el que le castigarías. Quizás sí que pruebo sangrado, porque no te hace mucha apertura el cabrón. Y me quedo torrado en sus pies. Porque fijaos la de golpes que podré meter aquí. Vale, hasta su pie llega, pero en la cola no, ¿verdad? Es importante saberlo para luego. Es más fácil, de hecho, irte para adelante, parece. Lo tira al suelo. Lo tira al suelo. ¡Qué poco le quito con el de esto! ¿De qué vais? Un poco falsillo eso, ¿no? ¿Equipo de balanceo o qué? Es por este arma, quizás, porque tiene menos golpe de... Dale, me da esa mierda, tío. Y no le veo porque me ha desfijado por quinta vez, tío. De verdad. Yo quería invocar el NPC también, la verdad. No parece que vaya lo esté haciendo. Es lo dicho, si te levantas... Tienes que esperar, tienes que esperar. No juego clavo, no, tengo además un mando con palancas, así que no me hace falta jugar clavo. Katana mata dragones, mis cojones, A ver, le pego, tío. Vamos a probar. Vamos. No, nada, aquí va, no. Vamos a volver a la hoja de revés. A ver qué tal. Boss final. He ido al boss final, pero no lo he hecho. O sea, lo tengo ahí por hacer. Vale, le quito un K, no es tampoco. A esto tengo que salir. Si puedo, alejarme de su cara hacia el otro lado, no a sus pies. Ah, tío, se está acabando el fuego, loco. Sangró. No llevo la build de sangrado, pero me tengo que cambiar los amuletos. ¡Wow! Llegas tan lejos. Me voy a acercar a ti para que no se me quite el fijado.
¡Lo ha cortado! Ese ataque no sé por qué, no puedo esquivarlo nunca bien, tío. Qué raro. Ah, me muero aquí. Ay, ya me ha descolocado el primero. Y esta es la mañana, perritos rámpagos y a señora espadas. Pues no sé qué haces aquí. Este no es el boss final, pero no te... Por si acaso crees que te has spoileado más de lo que ya te lo has hecho. Ataques sucesivos. Y amuleto de Mok. Tengo quitada la imagen. ¡Ah! Ya ves, buena. Pues suerte que no he dicho nada de nombres. Disfruta, tío, que está muy guapo. Pero cuidado con el pelito. Hay pelito. Perrito relámpago fue duro. Y señoras paras, bueno. Cositas. Esto es bullshit, ¿eh? Que puedas esquivar hacia un lado el ataque bien, pero hacia el otro no. Porque el juego no quiere. No sé qué está pasando, tío. ¿Sangras hoy o mañana, tío? No puedo fijar, es una locura, eh. Es una puta locura fijar. Y no sangra, eh. La rata asquerosa. Ahora, coño. Chao. Hacia este lado creo que es incorrecto el sprint, pero bueno. Cae bastante más pronto de lo que esperaba. De que no me deje pasar, tío, porque esta la hitbox de su pierna que es invisible. A mí me lo van a tener que explicar. Tío, ¿por qué haces dash? Si estoy a tu lado, estoy pegado a ti. Vale, vale, yo qué sé. Puede hacer dash. Aún estando yo donde esté. Hay que acordarse de eso, tío. Me muero. Ah, vale, que lo que me da es el fuego que viene después. Vale. Claro, es una onda expansiva, tú. No es un golpe, no es un rayo y ya está. Tiene una onda expansiva que hace un barrido hacia adelante, tío. Tengo que acordarme de eso también. Bueno, es un boss opcional, ¿ves? En este tipo de cosas sí que no me parece tan mal que los bosses sean súper complicados, tío. Es opcional. Se llama Bale. ¿El temible era el adjetivo? No sé, era igual tenía. El rayo láser no es un rayo láser, es una onda expansiva, correcto, sí. Bale el temible, en efecto. Va, venga, tío, que estabas mirando a Cuenca y me has dado la primera, tío. Venga, va, y esto me da también. Literalmente en tu barriga. ¿Le pego más si le doy en la piernecita esta? No, no. He quitado 1500 con 3 golpes. A ver, en la cola. Sí, bueno, le voy a quitar lo mismo, parece. Porque si le quito 1000 con 2. Agarre, me voy a curar aquí.
cometí el error de estar debajo de él en ese ataque en concreto. Porque es como un rayo que te persigue. Me han dado, tío. Ok. Vale, si voy a su cabeza, no... No me da la onda expansiva de eso, ¿eh? Está bien saberlo. No, bueno, es que estoy mal colocado. ¿Qué? Va, hombre, tío. Me ha agarrado, tío. Pero que estoy literalmente en tu polla. Estoy en tu polla. No puedes agarrarme con un dash hacia adelante, tío. Estoy en tu polla. Dark Souls 2 momento, ¿eh? Baile el falso, tú. Joder, estaba decente este try, tío. Qué rata asquerosa, tú. Eso demuestra que se puede chupar el pito solo. Eso es cierto, ¿eh? Qué gran habilidad, tú. Para que luego digan de los dioses. Y al final el más humilde es el que dispone de las mejores herramientas, tío. ¿Aquí también llega? La de sangrar no te la sabes, ¿no? ¡Joder! Ay, ya me he quedado yo del combo, tío. Tío, que me acabo de curar después de tu agarre. Después de tu puto agarre, tío. O sea, si no me... Si no, eso no es un opening ya, tío, no sé qué lo es. Sinceramente también creo que transiciona demasiado pronto, ¿eh? Agarra otra vez. Siempre cae de la misma manera en la arena, como de un extremo a otro y tal, independientemente de mi posición, o eso creo entender. Ahí, ese es el... Es que los otros dragones con esos ataques no son tan letales, tío, como este. Me muero aquí, ¿eh? Es toda la arena. Es toda la arena de onda expansiva. Es toda la arena, tú. Pensaba que... Sabía que venía, ¿eh? Pero ya estaba en plan, no va a llegar. Es toda la arena, tú. ¡Wow! Pero se puede. Me debería poner más viales de vida, porque ya ahora no uso maná solo para el primer buffo inicial. Es que me gustaría estar intentando darle en la cabeza, tío. Cabrón, pero que... Recupérate, tío. Acabas de hacer un puto...
ataque gigante, hermano. No, no puede ser, o sea. No, tío. ¿Ves? Este tiene su tiempo de recuperación, que es lo que debería ser. Pero puedes hacer eso. Lo mismo, te digo, con la puta agarre de los cojones. ¿Y este también lo vas a hacer o qué? Es que claro, si quiero castigar la cabeza es una locura. Y este además lo puede cortar, tío. Sangró, pero no. Dar el rayo hacia abajo. ¿Ves? Ahora sí que ha tardado en sacar el pincho del suelo, tío. Es que no. Ahora no me baja a recuperarme porque es el agarre y tiene un tiempo asqueroso, tío. El agarre me parece fatal que sea así. Dos, y el tercero con el pincho hacia abajo. Yo te puedo pegar aquí. ¿Ves? Que tienes que recuperarte, cabrón. Vale, esto lo he rodado mal. Nah, tío, tiene tiempo de recuperación cuando quiere, tío. ¿Qué es esto? ¿Es una broma o algo? ¿Qué es esto? No, transiciona al 70% también, bro. No puedes hacer eso. ¿Por qué transiciona tan pronto? Si me voy a un lado de la arena, fijaos, si me voy aquí al extremo. ¿Ves? Es como que no. Venga. Es muy buena idea que ese ataque sea un sweep doble, ¿verdad? Nada, es que porque no puedo. Me da mucha rabia lo del agarre. Me parece mega ilegal. Le he dado bien a rodar, supongo. Y este, fijaos, está saliendo el rayo del suelo y el tío ya tiene preparado su siguiente ataque. Y este lo tengo que rodar hacia adelante. Soy yo, el audio del juego está raro. No sé. Yo luego bien, quizás hago del stream, pero sería raro que empezase ahora porque sí. Es lo que digo, se la suba todo y se hacen su mierda y tú eres la víctima. Ya, a ver. Entiendo que es ese balance, ¿no? Que hay que meter en algo que dices. Tiene que ser espectacular. Y a la vez pasan estas cosas. Pero a ver, si la única queja que tengo, entre comillas, es. Oye, mira, este ataque no lo puedo castigar. Pues no lo castigo. ¿Sabes? Ya está, busco otro. Pero claro, luego tiene tanta vida y deja muy pocos openings y es en plan, bueno, ¿qué? Aclárate. Tío, es que estoy, quiero esperar a que baje porque la mayoría de bosses es eso, tío. Tienes que. Es un delay, ¿sabes? En muchas cosas y tienes como que esperar a que bajen. Pero en ese no, es distinto.
Por eso me lo estoy comiendo básicamente todo el rato. Mira que le estoy intentando. Esto es una mierda, tío. ¿Por qué haces esto? Fuera coña, no sé si es un bug, ¿eh? Es que no lo hacen nunca estas cosas. Tío, ¿por qué no tiene recuperación ese ataque? Nah, que ya estoy fuera. No, no me ha dado, pero mira, por el milagro. Es que estas armas tienen poquito rango. Y tengo el buffer hacia adelante del roll, tío. Lo dicho, no puedo pegarle dos golpes en la barra. Ya está, o sea, que tengo uno y sea lo que sea, tío. Pensaba que aquí hacía el rayo que acababa. No pensaba que iba a hacer el fuego, tío. Y aquí he pegado un golpe de más. Es que estas armas tienen mucho rollo. Si ya hago el segundo golpe, es un golpe largo. Es una animación larguita. Tengo que tener cuidado. Literalmente no me ha dado. Ya. Sí, su hitbox me mueve, pero no evita que las llamas y tal me las coma. Sí, sí, sí. No ibas a invocar. Sí, sí, sí. Voy a acabar invocando al man ese de la quest. Quería simplemente llegar un poco más lejos y tal, pero. Como que quiero hacerle un buen try, ¿sabes? Creo, bueno, yo creo que la verdad que estoy perdiendo estos tries por intentar irle a la cabeza. O sea, creo que los que no lo he hecho, los que voy a su zona trasera, están saliendo mucho mejor. O sea, si esto me lo regala, pues lo puedo hacer, pero. No tengo que hacer commit a doble golpe nunca, a no ser que reconozca bien el ataque. Porque tiene la mierda esa de. Del ataque ese de los rayos que te persiguen, que pega un grito. Y tengo que tener cuidado cuando lo hace. Me parece también. No debería transicionar tan pronto, ¿eh? Es muy tocha la segunda fase como para que transicione tan pronto. Ok, loco. ¡Ay! Pensaba que era el fuego. Pensaba que era el láser fuego raro, tú. Vale, estoy aprendiendo a leer ese combo también. Este es el ataque de la transición. Es un área, ok.
Este sí que es el fuego. Vale. Es, el segundo no es un sweep lateral del fuego, ¿eh? Es otra cosa. Este es el ataque que decía. Tengo que aprender a leerlo antes. Pero claro, me hace esto y no veo nada, tío. No puedo ver lo que me haces luego. Vale. Este combo lo hace a veces. En segunda fase, solo. Cuando termina el combo ese básico que castigo mucho. No lo he leído bien y casi me lo como. Aquí puede acabar con el salto ese que os he dicho. Ahí está, vale. Esa es. Venga ya, hombre, venga ya. ¿No se hace más grande el área en segunda fase? No creo, ¿no? No tengo que perderle de vista. No castigas el ataque con dos. Joder, tío, vete a la mierda. Lo dicho, a ver si puede saltar. O puede hacer el fuego, ok. Es una de dos. Vale, este es el tocho tocho. Ya no me deja curarme aquí. No me va a dejar curarme aquí tampoco, ¿verdad? Fuego. Hay que acordarse que el segundo no es un sweep de esto. Es solo por donde pasa el fuego. ¡Fuck! No he soltado el botón a tiempo. My bad. Pero ya está, más o menos. Ya lo tengo casi todo leído. Oh. Si atacas al pie de pocho, ¿le quitas más o igual? Creo que no le estoy quitando más. Debería haber, debería hacer que le quitase más, la verdad. Puto barro, que si no tengo cojones a matarlo. Es que es complicado, ¿eh? Mm. Tiene mucha vida también, ¿eh? Tiene mucha vida. Brr. Va a estar manco y cojo y bastante ágil, cierto. No quitas mucho con estas armas. Es que no sé con qué arma ponerme si no, ¿eh? Río, ¿con qué coño voy? Si con la mata de dragones, sí, le quito dos casi pico en la cara, pero es que no hay opening. Con la mata de dragones no hay opening para hacer un solo arte de arma, ¿eh? No puedes. O sea, solo te sale bien si él decide no atacarte en un mal timing. Pero si él quiere, te la comes. La mata dragones aquí no es viable al 100%. Que es una putada, porque me gusta mucho. También es que a los dragones, para tirarlos al suelo, hay que darles en la cabeza. Pero es algo que me ha rayado también, porque le he dado bastantes golpes en la cabeza. Y no se cae. O sea, ha habido un try que solo lo he hecho con golpes a la cabeza. Con ataques normales, pero con golpes en la cabeza. Que es la desventaja de los dragones. Si me quedo aquí no me da nada, tú. Bueno, esos dos últimos sí. Ahora puede acabar en salto. Ah, no, ese no era, me he equivocado yo. Lo he leído mal. Ok. Vale. Esta es putada, tío.
Vale, he tenido suerte. Es fácil de esquivar este fuego, ¿eh? Fijaos lo cerca que estoy y cómo parece que me va a dar. Aquí podría bufarme, ¿no? Aquí podría bufarme. ¿Dónde vas, tío? Que estoy a tu lado. Estoy al otro lado, tío. Nada, tío, no sangra, ¿eh? Tarda mucho en sangrar, tío. ¡Ay! Hacía mucho rato que esto no me lo hacía, tío. ¡Ah! ¿Pero cómo esquivo eso? ¿Corriendo después de rodar, tío? Bueno, ¿y por qué no me ha dado eso, eh? ¿Por qué no ha querido darme? Me mataba ahí. Venga ya. ¿Sangras? ¡Oh! ¿En serio esto otra vez? ¡Fuck! Sangra, tío. Que te mueres. Me da igual el NPC ya. Voy a curarme, no me arriesgo. Oh, fuck, 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 no. Bueno, no me ha dado el segundo, que es importante. Es que ojalá poder saber dónde estabas, tío. No, este no, que luego me haces un combo mierda y no puedo esquivar. Nada, tío, la he cagado. Me he puesto nervioso al final y la he cagado. ¡Oh! ¡Qué guapo! ¡Ay! ¡Buah, qué guapa! ¡Dios! Oh. No sangra, tío. No sangra ni para atrás, tío. Sí, tal cual. Eso pasa a veces, ¿eh? Sabes que está low y tal, no quieres arriesgarla y empiezas a tener unos golpes extras ahí al final que dices, buah, mierda, no sé qué. Y
Y uno encadena el otro y así. Y hay que mantenerse ahí, ¿eh? No puedes dudar, tío. No puedes dejarte llevar. Y tal cual, el último ataque que me ha matado es uno que he esquivado 40 veces. Happens. Happens. Pero ya lo tengo, ¿eh? O sea, es, veo que simplemente es en plan, bueno, pues mira, estos ataques que son como que parecen asquerosos y no se pueden castigar, pues no lo castigo, tío, ¿sabes? Mira, este es el que me ha matado antes, mira. Mira cómo lo leo. Como un libro abierto. Tiene la misma vida que el boss final, le ha dicho alguien, por cierto. Venga, va. Va, voy a ir a la cola, no voy a ir supio, voy a ir a la cola mejor. Aquí no me tengo ni que mover, ¿verdad? Simplemente me espera que acabe porque ahí no llegaba la cola a tiempo. Quizá me hace dash ahora. Hace agarre. Sigo pensando que transiciona muy pronto. Pero suerte pegar tanto al boss final. No, claro, sí, sí, exacto. O sea, a este le estoy quitando. Tiene la misma vida, pero le estoy pegando casi constantemente. O sea, puedo castigarle un montón en sus pies. Vale, vale. No es una onda expansiva y tal. Es un barrido. Mal timing. Y ahora me viene el golpe de cola. Y ahora quizás me hace dash. El agarre me sirve porque me curo. Pero mírate, fíjate. No te puedes casi ni curar en el agarre, tío. ¿Qué? Tío, no vale, loco. Ha hecho el barrido a otro lado. Casi no llegas a dos golpes, la he dejado la anterior. Sí, de aquí, acaba de caer la anterior casi. Tío, que no sé si es un bug o realmente tal, ¿sabes? Pero no, si ha hecho la onda expansiva, o sea, él como estaba aquí, ¿sabes? Yo en mi cabeza digo, bueno, pues hará un barrido así, lateral, en plan, como mi gorro, ¿sabes? Un barrido así, y esto luego me vendrá a mí. Pero no lo ha hecho, ha hecho como el barrido aquí detrás. Por tanto, no he visto ni onda expansiva ni he visto pollas. Creo que ha sido eso. Un poco mierda, sí. Para mí eso es bug, la verdad. O sea, no... No lo veo como que digas, no, es que en este ángulo... No, no, para mí eso es un bug. Luego, el tío estaba delante mío. Si el barrido lo ha hecho en otro ángulo, que lo arreglen. Pero si el tío está ahí, tiene que hacer barrido aquí. Lo jodamos. Bueno, mira, lo roda mal. Happens. Lo siento, o sea, sinceramente... Me siento mal por toda la gente que va a jugar este boss fijando. No se puede jugar fijando. Es una locura. Muchos dragones no se pueden jugar fijando, pero este menos. Ay, nada, tío. Tarda mucho en subir la cámara y no... Tío, esto es una mierda. No hagas esto. No hagas esto. No hagáis eso, tío. Si el tío pega un pedazo de golpe hacia el suelo, pues tiene que recuperarse del ataque. Tienes que dejar que se cure la peña.
transicionar ahora, ¿verdad? Es que creo que podía haberle castigado, pero era risky. Aquí no llega siquiera la onda expansiva de la segunda explosión de eso. Este ataque es una putada porque de cerca lo ves y no, parece normal, pero lo ves desde una distancia grande y es una pasada de ataque, tío. Otra vez lo mismo, tío. Me lo ha hecho encima, tío. Y no sé dónde está. Ah, tío, encima mío. Me lo ha hecho encima otra vez el sweep, tío. ¿Por qué? Ay, ¿qué hago, tío? Qué cagada. Vale, se ve claramente los agujeros que tienen la explosión esa. Está bien saber que no simplemente es una explosión de área que afecta a toda la arena. Ahí va. Hay que esperar, hay que rodar, esperar, nada, nada, un par de frames y volver a rodar. No puedes rodar dos veces seguidas ahí, te la comes. Vale, buen sangrado. Ya no le desangro más, tengo que matarlo a golpes. My bad, no he leído bien. Ya claro, obviamente no va a dejar aquí curarse. Ahora va a ser golpe de cola. Nada, tío. Y este es el golpe. ¿Qué? ¿Qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué, tío? ¿De qué? ¿De qué? ¿Cuál de las instancias de daño ha sido? ¿La que he esquivado con el roll o la que viene 2 segundos después que no has casteado, tío? What the fuck? Creo que ha sido la clásica de hitbox, ¿no? Que se mueven y hacia afuera. Que es como funcionan los... lo que... bueno, eso se veía en Dark Souls 3, creo, con Soul of Cinder. O sea, por ejemplo, él pega aquí y aquí genera una onda expansiva que se va moviendo hacia afuera. Y es como que si te das a onda expansiva, con cada frame que pasa, te da. Pero claro, si yo ruedo hacia afuera, esquivo la de dentro, pero me como la que va saliendo, porque está saliendo, ¿sabes? Pero bueno, es un boss opcional. Happens. Debería hacer un try más. Es un... sí, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Debería hacer un try más y pirarme.
sangra nunca, tío. No sangra, no recibe daño, bro, o sea, no sé. La primera fase no hit, tú. Ha sido para invocar. Ya, no sé, debería invocar, porque ya he visto que lo puedo matar solo, ¿sabes? Debería haber invocado ya. Es que te he dicho antes que lo haría, ¿eh? No sé por qué no lo he hecho. Al fin y al cabo, me gustaría hacer la pelea también por lore, ¿sabes? Con el NPC. Fuck. Bueno, el médico me ha salvado ahí. Lo he tirado al suelo. No way. No, voy a hacer sangrado, no me da tiempo a llegar. ¡Lo he tirado al suelo! Lo dicho, el ataque ese de rayo no me gusta nada, porque luego no tiene... O sea, he tenido suerte de que no me ha dado. Porque tengo que esquivar el rayo corriendo. Ah, estoy muy cerca del barrido, tío. ¡Ah! ¡Oh! Me tengo que ir. Oh, me voy, gente. Lo mato esta noche. ¿Con un try más o qué? Uno más. Uno rápido, tú. Uno rapidito. En plan, pim pam. Como he hecho ahora. No hit primera fase. Transiciono, se cae al suelo. Sí, ¿no? Yo creo que se puede. Una invocando. Va, venga, voy a invocarle, tío. Si ya sé que puedo matarlo. Lo que pasa es que ¿cómo coño lo invoco si está todo por medio, tío? Venga, Egon, vamos. Va a ser el peor try de todos, verás. Digo, deja de decirle cosas y peleale tú. Espero que Egon meta sangrado, la verdad. Que dejes de gritar y le pegues, tío. ¿Dónde está? Es que no lo veo. ¿Dónde está el man? ¿Está muerto ya? Le está pegando a él el dragón. Si no sale el nombre, ¿dónde está? ¿Por qué no sale el nombre como todas las invocaciones normales y corrientes? He rodado pronto, tío. Y aquí he rodado por pánico. Sé que le está pegando, pero no sé dónde está, la verdad. ¿Se ha bugueado y no me sale o qué? ¡Oh, lo hice! ¡Míralo, míralo, amigo, míralo! Con las flechas, ¿eh? Uy. Tío, que le he dado a rodar, loco. La verdad es que tampoco le está pegando tanto. El problema de ser dos es que a veces no sabes a quién le está pegando. Venga, va, 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 hombre, va.
Voy a gastar el último de estos aquí, hasta me da igual. Este ataque es una mierda. Este ataque es una mierda porque un día lo... Yo soy imbécil. Porque un día lo esquivas de una manera y otro día de otra, tío. Sí, hombre. A mí me están grabando. Filmación, filmación total, vamos. No. Mira el man, qué chiquito. Si le has tirado cuatro flechas. Mongo. No Morano Longer, venga. Qué pedazo de arco que me gasta, ¿no? La verdad, creo que este pavo tampoco le ha hecho nada, ¿no? O sea, le ha quitado un poco las flechas y tal. Le ha quitado el agro un par de veces, pero vamos. No sé. Ok. Bale the Temible. Que se dice en castellano, en inglés. Y el man no está aquí, ¿no? No. Es como no invocar nada, un poco, ¿no? Es como el caballero cebolla, ¿sabes? Le invocas, se cree que hace algo. Perfecto, nos vamos. Ok, buen boss, me voy, ahora sí. Vale, pues esta tarde-noche, cuando vuelva, quiero acabar de explorar. ¿Pero qué me sale que está aquí? Bueno, luego voy a hablar con él, si eso. Quiero explorar todo esto del sur y para hacerlo de la quest de la catedral, hacerme todo esto y ver si de alguna manera puedo acabar aquí, porque no sé aún cómo coger este trozo de mapa. Probablemente sea por aquí. No lo sé. Con Tyrion sí que hace, bueno, cierto. Me voy, gracias por verme, gente. Nos vemos esta tarde-noche. Y le daré otro try al boss final, si eso, un poco. ¡Buf! Chaito. Un beso.